Buen día, un gusto, un gusto. Bien, viniste con gripe y todo, así que te agradecemos porque este día que está tan frío... Está bravo esto de los cambios abruptos de temperatura. Tengo un amigo que dice, vamos a quedar pasteurizados. Sí, de una a otra. Pero bien, bueno, aquí estamos. Tenés café calentito para acompañar. Gracias. Un poco, por lo menos. Javier, bueno, escuchábamos un poco a la salida de las reuniones, ayer lo que sucedía. Y sobre todo lo que dijo ahí Andrade, ¿no? Que repetí. Algo que después tampoco los perjudique. Sí, no, ¿se adelantaron al decir que querían una fórmula paritaria? ¿Eso ahora los tiene retenidos en que tiene que ser sí o sí una mujer? No, porque creo que ahí hay una clave política importante, que es el tema de la paridad. La izquierda... Este asunto de la mujer, como dijo... Mujica, ¿no? Bueno, está bien, pero Mujica tiene su forma de expresar las cosas. No, tiene su forma de expresar las cosas, es muy provocador. En fin, no me voy a meter en ese terreno. Sí. Lo que digo es... Nosotros reivindicamos la igualdad en todos los terrenos. La igualdad de género es un tema absolutamente central y mucho más en este momento. Ignorarlo yo creo que es un error político. Entonces creo que eso muy bien el Frente Amplio en plantearse la fórmula paritaria. Muy bien eso. Y ya está, es una decisión tomada, no hay marcha atrás, no hay ninguna No, yo duda. Creo que políticamente no hay ninguna duda. Habría que convocar a otro plenario para... Habría que convocar a otro plenario y lograrlo, la votación suficiente, sí, claro, para revertirlo. Yo creo que políticamente no... No hay ninguna condición y me parece bien, digo, sí. Yo voy a defender la paridad. ¿Y qué pasa entonces? Porque uno diría, bueno, si no hubieran dicho que la quieren paritaria, podría ser, por ejemplo, con Andrade, que de repente llegan a sectores distintos, otra de a la hora de especular... Más votados. No, pero ¿qué pasa con la fórmula Martínez-Cose? ¿Por qué podría ser tan obvia decir, bueno, era una precandidata, es la segunda, es mujer? ¿Por qué no esa fórmula? ¿Qué es esa química que falta? ¿Qué es lo que dicen? No, pero es que no falta nada. Simplemente se está conversando. Estamos en la previa a la alineación del partido. Entonces, todos los periodistas especulamos si va a jugar Torreira, si va a jugar de Rascaeta. Nada. Y después, lo que estamos haciendo es conversando, como debe ser, políticamente, cuál es la mejor opción, cuál pensamos, buscando los acuerdos políticos. ¿Y vos cuál pensás que es la mejor opción? Ah, sí, te lo voy a decir al aire en Canal 12, seguramente. Gracias, Javier Miranda. Vamos a hacer una tanda, entonces. A ver, hay nombres que ya están sobre la mesa y tampoco uno puede ir mucho más allá de esos nombres. El más evidente puede ser Cose, más allá de que el propio Óscar Andrade dijo de alguna manera que apuntan al mismo electorado. Entonces, Andrade lo dijo a título personal, pero representa al 23% del Frente Amplio en esta elección interna, que entiende que capaz no es la persona, Carolina Cose, más indicada como para completar una fórmula que englobe a todos a todo el electorado del Frente Amplio. Y después tenés figura del MPP, bastante relevantes, algunas más, menos, Ivonne Pasada, Patricia Ayala, está Cristina Lustenberg, que fue nombrada hace un ratito, que apoya en realidad a Martínez. Y después inclusive se habla de alguna persona que Martínez tiene en mente, alguna mujer que Martínez tiene en mente, pero que no está en el radar de todos nosotros, ¿no? Bastante más por fuera del radar. Entonces la pregunta es, ¿tiene que ser una persona de relevancia conocida por la opinión pública, Cose, Pasada, la propia Patricia Ayala, que fue intendenta de Artigas? ¿O puede ser una persona absolutamente desconocida, que Martínez entienda, en consenso con el resto del Frente Amplio, que es una persona indicada con buenas características y condiciones para cerrar la fórmula? Martínez Parte dijo, puede ser alguien de la sociedad. Claro, por eso pero digo. Sí, pero es que es claro, pero que en todo este ruido uno tira mensajes para ir saliendo del paso mientras se dan las conversaciones políticas, que es lo que hay que hacer. Yo estoy, ayer me reuní con Daniel, estoy permanentemente en contacto, venimos trabajando la fórmula, venimos hablando con distintos actores. Y vamos a ir en este proceso. Y van a tirar 48 nombres y seguiremos viéndolo, pero no queremos ser funcionarios a eso. O sea, a cada pregunta vamos a contestar. Es una buena compañera, sin duda está en la lista. Está bien, pero había una candidata que obtuvo también una cuarta parte de los votos que ella misma dijo, corresponde ser a mí, dijo, porque tiene que ser una mujer y tiene que salir de los cuatro candidatos. Por lo tanto, dijo, me corresponde ser a mí. Es legítimo que lo diga. Me parece perfecto que Carolina diga eso y me parece muy bien además que ella también diga, me gusta hacerlo y me gustaría hacerlo. Uh-huh. Me parece perfecto. Ahora, los diálogos políticos exigen esto, diálogos políticos. No hay una resolución donde viene un caudillo y dice, es fulana, y se terminó la discusión y lo resolvemos la misma noche de la elección. Todos vamos a decir, esta es buena candidata, es buena compañera. Pero, y por supuesto. Sin embargo, Martínez dijo, hay algunas que tienen un carácter muy de estrella y que les cuesta trabajar en equipo. No sé cuándo Daniel dijo eso, no sé a qué se refiere y no voy a entrar tampoco en eso. Pero por supuesto que todos vamos a decir, la persona que designemos es la mejor. Es obvio. Cose no va a ser entonces. ¿Por qué?
Y porque lo está diciendo Martínez, lo está diciendo Andrade. Pero yo no voy a cerrar. ¿Por qué están haciendo tantas rondas de negociación cuando parece evidente? Es la segunda más votada del Frente Amplio. De alguna manera también lo dijo Mujica el otro día, ¿no? El segundo más votado del Partido Nacional era Sartori. ¿Sí? Y todos quedaron chochos por la designación de Argimón, porque es un caudillo que designa directamente. Bueno, pero había una diferencia mucho más grande entre la interna del Partido Nacional y Sartori en particular que el programa único, los precandidatos que no tuvieron un cruce en toda... Pero eso explica las formas de designación. Cuando hay discusiones políticas y cuando hay decisiones porque arrasó y aplastó uno. Es eso. Es eso. Y en este caso no pasó así. Y estamos en un proceso de caudillo. Bien, pero es una mayoría que... claro, es una mayoría que aplastó a todo el partido, que dejó el partido en una sola vía, está claro. Entonces ahí los votos que obtuvo Cosse no son del todo relevantes como pasó. Sí, en el 2014, que Mujica, Vázquez y los votos de Sendic resolvieron que Sendic fuera a la vicepresidencia en contra de la opinión de todo el astorismo, ¿no? O sea, porque yo recuerdo bien, y están los apuntes de la prensa, de Astori, de Valenti, de otras dirigentes del astorismo, diciendo, hay que elegir a la persona que tenga las mejores cualidades más allá de los votos. O sea, no queriendo que fuera Sendic. Y terminó siendo Sendic. Ah, pero, a ver, acá hay una cuestión que es, si lo decís en términos descriptivos o si lo decís en términos valorativos, que son dos niveles distintos de lenguaje. En términos descriptivos, los votos pesan, no hay duda. Pesaron en aquella elección, pesan en esta. ¿A quién le cabe duda que los votos pesan? Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Esa es otra discusión. ¿Que los votos pesan? Pero por supuesto que pesan. No hay duda que pesan. Ahora, no es el único factor, no es el factor excluyente. Pero insisto, estamos en zafra, estamos en semana de especulación. ¿Cómo alineamos el medio campo? Bueno. ¿Y quién tiene la última palabra en esto? ¿La tiene Martínez, como dice Martínez, que dijo Mujica? Martínez, pero sin duda el candidato tiene un peso enorme en la voz. Y la estructura del frente, es que el frente se mueve así. No lo decide Martínez solo, lo decide en consulta. Por eso nos reunimos ayer. La primera reunión que tiene Daniel ayer es con Tabaré Vázquez, que me parece evidente, el presidente de la República, ¿no? Hoy más temprano... Y después se reúne conmigo con el presidente del Frente Amplio. Pero lógico. Este Martínez, por ejemplo, comparado con Vázquez o en su momento con Mujica, que habían tenido mayorías más importantes como candidatos en la interna, ¿eso influye a la hora de cuánto pesa su palabra para elegir el vicepresidente? ¿Que haya tenido 40% y no más de la mitad? No. Influye. ¿Y que los otros influye muchísimo, que es el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio? Ajá. Eso es lo que incide muchísimo. Javier, vamos a empezar a despejar un poco. ¿A ti te parece que la fórmula del Frente Amplio, de todas maneras, no tendría que representar a solo uno de los sectores en competencia? Es decir, no debería ser alguien que apoyó a Martínez en esta interna. No, a ver, me quedé pensando un segundo para ver por dónde venía. Yo insisto, el Frente Amplio es, sin duda, una coalición de partidos, es un acuerdo programático, y desde luego la fórmula que buscamos es que refleje ese acuerdo programático. Claro, pero a ver... Pero no debería ser entonces alguien del sector del riñón de Martínez. Voy a arriesgar una para no armar lío, ¿no? Yo creo que Mónica Javier sería una excelente vicepresidenta, francamente. Ajá. Ahora... es socialista, pertenece al Partido Socialista igual que Daniel. Entonces, ¿por qué Mónica no está adentro? Y sería excepcional, ¿no? Una cosa es ser socialista, pero por eso mismo. Entonces. Y otra vez apoyado a Martínez en la interna. No es lo mismo, ¿no? Porque está te facilita mucho más, porque el hecho, por supuesto que te facilita mucho más el hecho de que no sea del mismo partido, pero sí que haya apoyado la candidatura. Yo te diría, números lo dan, ¿no? El 50% del Frente Amplio apoya a Martínez, el 50% de los sectores, digamos, no necesariamente los votantes, quiero decir, ¿no? Pero entonces, casi el 50. Hay casi un 50 y 50 ahí, porque no, si, o sea, Martínez tuvo un 41, 42, y entre sí, si se quiere y decir... Y Mario tuvo el 8-9. Y el 8-9, y después tenemos a Cosse y Andrade que representan, o sea, hay dos mitades ahí. Estoy intentando salir de la especulación de la fórmula. Pero para, por lo menos lo conceptual, la fórmula debería representar a los dos sectores. No, la fórmula debe representar al Frente Amplio. ¿Y no a los dos sectores? Debe expresar al Frente Amplio, pero de repente... Aunque sea del mismo sector... Juanchi. Pero para, aunque sea del mismo sector... No, pero yo espero, pero no quiero salir, no quiero seguirles porque el juego de la especulación. Juanchi. Está bien, pero a ti no te gustó, lo dijiste hoy más temprano en la radio, ¿no? Que la fórmula del Partido Nacional representara solo, si se quiere, al herederismo. Lo que haga el Partido Nacional, que haga el Partido Nacional. Yo lo que no quiero seguir... No era una buena fórmula porque representaba solo a un sector. No, pero ¿querés que te haga la entrevista yo a vos? Y así puedes hablar.
Este, no, bueno, no lo va a decir igual este, lo que pero piensa, claro, pero no quiero seguir con la especulación de la candidatura. Bien, pero de cara que lo entiendo, en realidad, lo que dijo Andrade, lo que dijo Mujica también, que debe complementar, potenciar, que debe salir fortalecida, también tiene que ver con cómo votó el Frente Amplio, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Les preocupa? Pero por supuesto. O sea, hay 50.000 votos menos con respecto a la elección de 2014. Yo no quiero trasladar el miedo, tampoco quiero el susto que despierta el mamado, ¿no? Pero sin duda hay que mirar los números. O sea, el Frente Amplio, entre 2014, tengo los números acá, por eso estoy mirando para acá, entre 2014 y la elección de 2019, tiene 50.000 votos menos. No es... es un dato que creo que importa. O sea, hay un montón de votantes Frente Amplio que no fueron a votar. Y ese es un dato muy, muy relevante. A pesar de la oferta de renovación con cuatro candidaturas. A pesar de la oferta de renovación, exactamente. Son números que... que hay que prestarle atención. Yo lo que no quiero es ignorarlo. El Frente Amplio, ¿no? Analiza esto como no fueron a votar porque no eran obligatorias y sí iban a estar en octubre, o se fueron, son los desencantados que se fueron para otro partido. No, apostamos a que van a estar en octubre, apostamos a ampliar incluso el espectro. La elección esta de octubre se presenta como una elección mucho más polarizada que casi todas, ¿no? Con un llamado de las oposiciones a formar una gran coalición, como hizo Macri en Argentina en su momento, sí, a una gran coalición anti-Frente Amplio, aliándose los conservadores, los liberales y los reaccionarios, para intentar derrotar a la izquierda y al progresismo. Este es un dato muy importante. Sí, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Porque Talvi, por ejemplo, no está claro, con el llamado de la calle Pou fue a eso. Y sí, estoy tomando nota de eso. Y este es un proceso que se está dando en las democracias. España, por ejemplo, está transitado por el mismo camino. Liberales, conservadores, liberales y reaccionarios enfrentando a la izquierda y al progresismo. Es un proceso que se está dando habitualmente, se dio en Argentina antes, y este es parte del panorama que tenemos. De uno de los consejos de Vázquez es que recorra el país, Martínez. Sí, por supuesto, eso hay que hacerlo. Eso siempre hay que hacerlo. ¿No? He hecho cientos y cientos de kilómetros. Además me parece bien porque el diálogo con la gente es lo central. Esa es la mayor capacidad del Frente. El Frente tiene una enorme capacidad de dialogar con todo el mundo. Y la fórmula también, insisto, que es la capacidad de diálogo más mano a mano, con el más humilde y con el más encumbrado. Yo creo que tenemos una enorme capacidad ahí y eso es el gran caudal del Frente. Porque también se demuestra que no únicamente con una fuerte billetera se resuelve una elección, ¿no? Bien, y te llevo de nuevo, Juanchi. Dale. Ayúdame en esta. Pero, no, porque estamos viendo, ¿no?, lo importante que es el interior, sobre todo las zonas más alejadas de Montevideo. Mujer y el sector más votado, el MPP. Y ya tenés a alguien ahí. Ah, ahora te entiendo. Ayala. Sí, yo... Pero, ah, lo repuesto. No digo que no. Patricia es excelente, yo la conozco, además le tengo un enorme... Creo que es una mujer muy bien, pero no voy a decir que Patricia voy a dejar de ser Patricia. Es de los nombres que está en la vuelta. Sí, lo está. Y conversaremos. Y está bien. La fórmula se debería cerrar esta semana, digamos. A ver, la intención de Daniel y de Martínez, y que me parece que está bien, es, yo creo que merecidamente Martínez dijo... me voy, lo tenía previsto antes, me voy 10 días, necesito descansar, es evidente, hay que empezar una campaña, las campañas dan trabajo, y la intención de Martínez es efectivamente cerrarla esta semana. Y sí, vamos a intentar cerrarla esta semana, sin duda. Pero sin mucho mareo, por lo menos yo no quiero ser funcional a ese mareo de danza de nombres y cómo alineamos el medio campo. Recién decías lo de la billetera, ¿te sorprendió la cantidad de votos de Sartori? Más allá no, de... me sorprendió, en todo caso pensé que iba a ser más. Ah, pensé que iba a ser más. Creo que eso... Y Marín, no, tampoco. La mitad en toda esa billetera. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa y mucho. El ascenso de la extrema derecha en Uruguay... En muy poco tiempo, mucho. Además, ¿no? De totalmente. De supercandidatura. Porque esta es la lógica en construcción de las democracias y por eso me preocupa este llamado a una coalición de 5 partidos que hace la calle Pou, porque incluye a la ultraderecha. Pero... Ya no son solo los conservadores o los conservadores y los liberales. Son los conservadores, los liberales... Y los Javier, más allá de lo que pasa con la oposición o con la derecha, ¿te preocupa lo que pasa con la izquierda? Pero, por supuesto. ¿Que Sartori haya votado más que 3 candidatos del Frente Amplio, por ejemplo? No hice ese número, la verdad. Sí, 97.000 votos Sartori, pero claro que 107.000... Cerca de Martínez votó incluso. Pero me preocupa, pero claro que me preocupa. Pero claro que me preocupa. Pero eso también debería preocuparle también al Partido Nacional, ¿no? Porque la votación que tiene Sartori es la que lleva a que el Partido Nacional tenga casi 400.000 votos. Más, a pesar de que perdió... La calle tuvo 240.000, ¿no? Sí, arrasó. Ah, arrasó. Pero el Partido Nacional pierde 1.5 votos con respecto a la elección 2014. ¿En la interna? Sí, sí. No, suma 30.000 votos. Suma 30.000 votos, pero en porcentaje de la cantidad de los... de los que votaron. Subieron... Pues claro, sí, bueno, hay 40, está bien. Por eso. Bueno, pero con eso en todo el Frente cayó 50.000.
venir. Pero yo no estoy diciendo que el frente esté fenómeno. Lo que estoy diciendo es cómo leemos los números. Yo estoy preocupado por cómo... ¿Qué le pasa a la gente? Pero claro, estoy preocupado por cómo votó el frente. Estoy preocupado porque no logramos convocar a frente amplistas y progresistas a que fueran en mayor número a la elección del domingo. Y así como te preocupa Manini y te preocupa Sartori, ¿Talvi? ¿Qué quiere decir? Sí, a ver. ¿Qué te parece la aparición de Talvi? Es que, va a la coalición, es que va a la coalición antifrente. Bueno, él con Manini dice que no, por ejemplo. Ah, bueno, está bien. Álvaro Rivera en España está diciendo lo mismo. Y es el juego de los liberales. Ese es el brete que queda a los liberales, que por un lado no quieren transar con la ultraderecha, con los reaccionarios, pero por otro lado se ven obligados porque su objetivo es derrotar al progresismo de la izquierda. No lo hicieron en Suecia, donde hicieron un cordón sanitario a la ultraderecha, ¿no? Estas son las lógicas que están moviendo las democracias hoy. Estos son los juegos de las democracias. Por eso que yo quiero afirmar que los progresistas tienen una opción, que tienen que venir a jugar con el frente, no hay duda. Porque lo que está en juego es efectivamente proyectos de país. Proyectos de país de liberalización, de desregulación, de retirada del Estado, de mayor desigualdad, que es el ejemplo de Argentina, y proyectos de país que pensamos que debemos seguir con un Estado que participa, que está en las negociaciones colectivas, que aumenta salarios. El ejemplo de Argentina, la izquierda progresista también con otra izquierda más populista. Por supuesto, más... No es igual. No, ningún país es igual a otro. Yo uso mucho el ejemplo de España, pero lo conozco mucho. Pero acabas de dar ejemplo de países para referenciar Uruguay. Sí, por supuesto, porque hay que mirar qué pasa, porque los movimientos de las democracias son comunes, los procesos políticos son globalizados también. No son... esto no es a la manera de Cerro Largo. No somos una isla aislada donde no repercute nada. No es casual, acá se habló. Viene la ola de la derecha de vuelta. Y sí, efectivamente, en América Latina vino una ola de restauración de modelos neoliberales que llevó a la debacle argentina, que llevó a la debacle chilena, ¿sí? A la situación de Paraguay y la situación extrema de Brasil. A la situación extrema de Brasil, donde la derecha se queda con el poder y desaparece el centro político. En Brasil la izquierda. Desaparece el centro político. En Brasil la izquierda. Digo, por eso me parece que ahí también es una simplificación. En Brasil la izquierda se alió con los evangelistas, que después se le dieron vuelta. Bueno, acá también, ¿no? Ahí están los reaccionarios, ¿no? Acá también, ¿no? ¿Ah? La izquierda se alió con los evangelistas. Acá también. Se alió con el PMDB, que es un partido casi sin ideología y que lo único que va son por los cargos. Y barrió al centro. O sea... Y barrió al centro político de Brasil. Ese fue el fenómeno que se llamó. Y participó de un esquema de corrupción, ¿no? Que totalmente. Terminó... Pero yo lo que digo es que hay que mirar la cancha. Lo que digo es, no hay que mirar únicamente el ombligo. Lo que digo es, yo estoy mirando qué está pasando con las democracias occidentales. ¿Qué está en juego en Uruguay? Yo creo que en Uruguay está en juego también, al igual que está pasando en otras democracias occidentales, que por supuesto no son idénticas. Somos países distintos, ¿sí? No son idénticas. Pero los flujos políticos, los grandes trazos políticos... Hay que mirarlos, y eso es lo que hago. Bien. Interpreto en esa clave y hago un llamado a la izquierda y al progresismo. Miren, gente, estos son los problemas que se presentan. Atento. Y no es unir por el espanto, es unir por proyectos. ¿De qué lado está usted? ¿Del proyecto conservador, reaccionario, o está del lado justo en el del caso de Talvi y la calle Pou, las políticas sociales, el tema de la educación, hasta el Mides, ¿no? Pero porque el vallismo y el herrerismo tienen una política común, tienen una propuesta común, incluso históricamente, no. Son las jugadas que se hacen para intentar frenar el avance del progresismo en la izquierda. Y está bien, no lo hacen porque son malas personas. Están convencidos que es lo que tienen que hacer. Frente a eso hay otro proyecto. Estos son los juegos políticos y está muy bien que así sea. Okay. Lo que estoy haciendo es llamando a la población a decir, ¿qué modelo quieren? ¿Quieren el modelo conservador, liberal, reaccionario o quieren el modelo de progresismo? Javier, es ponerlo en dos mitades. Pero también, por supuesto, ¿no? Pero tanto como llamar a una coalición contra el Frente Amplio. Sí, sí. Es no ponerlo en dos mitades. Mismo, tengo que entrar en ese discurso. Si me lo acaban de plantear arriba. A de lo la que mesa. Más le sirve es al Frente y a la calle Pova, además. Pero está claro. Bien, pero Javier, por eso me lo plantearon. Nos van a sacar del aire y van a pagar la polémica. Pero bueno, vale la pena también intervenir. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos que escuchar ahora justamente parte de lo que decía.